misión en la vida es abrir tu corazón. A veces lo intento, pero otras no. Trato cada momento ser alguien mejor. Gracias a la vida que mi madre me brindó. Puedo imaginar que estoy en una guerra, aunque sea verdad y nadie se dé cuenta. Mi mente inventa de cualquier manera hacer que mi pensamiento en el tiempo se pierda. Estoy en la Edad Media y he vivido la tragedia. Llegará el día en que todo sea comedia y no hay remedio para tanta miseria. ¿Qué será de mí? He ahí el misterio. Pienso que no soy nada, un ánima perdida que observa y divaga mientras el mundo gira. Tengo 20 y pico y me siento un juglar, pero a veces retorno y tengo 7 años al crear. Puedo imaginar un paisaje como un dibujo. Soy el brujo que muestra cómo caminar. Tras gatear todo va paso a paso, habiendo fracasado y renacido en el ocaso. Hay cosas que duelen con solo pensarlas, pero solo como un titán voy a superarlas. Me autosugestiono e induzco en el bolo ideas pasajeras con las que alucino un poco. Así es como flipo y tengo la mente en calma. Escribo, lo medito y mejoro el karma. El mayor arma puede ser la palabra, la mayor mentira parecerá un cumplido. El cometido ahora recobra sentido, todos mis amigos hacen que yo siga vivo. Y para adelante maestro, por supuesto pedir perdón es justo cuando se toca a fondo. Entonces distinguimos el resto de lo nuestro, pero lo percibimos como algo que no es ajeno. No estoy pretendiendo llevarte a mi terreno, son mis experiencias de la vida y sus eventos. Mi lado tierno es demasiado íntimo, mi lado eterno son mis obras y cuadernos. ¿Qué más da como lo rimo si esto es cierto? Cuando la verdad sale, la mentira ha muerto. Pienso de tantas formas que incluso a veces pienso mal. Para poder pensar bien es el precio a pagar. Se debe dudar de toda naturaleza, con franqueza. Estoy harto de malgastar energías, horas y días, años y vidas, jornadas depresivas. Aunque va mejor cuando llueve, siento amor. Las opciones elegidas serán por un futuro mejor. Somos robots, Turing tenía razón. ¿Cómo puedo testear que tú tienes corazón y que eres consciente y no un autómata con mente programada sin ánimo de asustarte? Me autosugestiono, es decir, me exploro. Busco sentir cosas, como un actor funciono. No sé qué personaje me tocará mañana, pero hoy doy la cara compartiendo este viaje. Estribillo, estoy destinado, hipnotizado en un estado, viviendo, sintiendo algo imaginario. Autosugestionado, viviendo, sintiendo algo imaginario. Autosugestionado, hipnotizado en un estado, viviendo, sintiendo algo imaginario. Autosugestionado, viviendo, sintiendo. Ah, ya más.